puerto de Acapulco y en unos lugares imperdibles, la quebrada Acapulco. Nosotros empezamos en el 1934, un 12 de octubre. En 1982 formamos una organización llamada Club de Clavadistas de la Quebrada. A la actualidad, en el 86, nos cambiamos a Clavadistas Profesionales de Acapulco. Inicié aquí en el 1982, a mis 16 años. Mi intención siempre fue ser clavadista. Yo les mentí a mis padres, decía que iba a la playa a nadar con mis amigos. Me venía a nadar aquí al canal de la Quebrada, porque siempre fue mi inquietud fue ser clavadista, hasta que lo logré. Mi primer clavado, desde la parte más alta, que son 35 metros, fue a los 16 años. Y somos alrededor de 70 clavadistas, entre inactivos, activos. Hay jóvenes de a partir de los 14 años y el más grande de nosotros tiene 72 años. Atraviesan el canal que tenemos aquí atrás de nosotros, empiezan a escalar el acantilado y llegan a la parte alta, saludan a todo el público que están presente y hacen su espectáculo, no sin antes hacer un ritual a la Virgen de Guadalupe que tenemos en la parte alta. Viene mucha gente por vía terrestre y marítima. Viene gente de nacional e extranjera. Clavadistas Profesionales de la Quebrada Acapulco es un lugar imperdible porque es un lugar único. No hay otro en el mundo que haga un espectáculo o que se asemeje a lo que hacemos nosotros. Fue algo, primero, imperdible, porque no estábamos preparados para este reconocimiento. Fue el público que nos viene, nos visita y se maravilla de lo imperdible que somos nosotros. Nosotros trabajamos los 365 días del año, llueve o no llueva, haya público o no haya, así hay una persona, nosotros tenemos que cumplir con el espectáculo, lo realizamos. Estamos con funciones a la 1 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche con fogata y 10 de la noche con antorchas. Los esperamos. Un saludo a todo el certamen y a los imperdibles de México 2022.